estar, te sigo queriendo. Y quiero saber si tu amor. El 14 de mayo de 1981, en la ciudad de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, nacía Sergio Walter Romero, siendo el menor de cuatro hermanos. A los pocos días de nacido, residió en la ciudad que lo bautizó y lo vio crecer, Río Cuarto. En los comienzos de su infancia, ya desarrollaba gran interés por la música. Nos contó su señorita de grado, que siempre llamaba a los padres de Romero, porque se la pasaba cantando en clases y no hacía la tarea. Es una de las tantas anécdotas que marcaron luego su futuro. A los 12 años ya empezaba a acompañarse con la guitarra, cantando folclore, siguiendo los pasos y raíces de su familia. Desde muy pequeño demostró su interés por la música. A los 12 años obtuvo su primera guitarra y comenzó a cantar folclore. Más adelante empezó a hacer algunos covers de Miguel Alejandro en una confitería de Río Cuarto en Córdoba, dando de esta manera sus primeros pasos en el cuarteto. Luego, admirando al reconocido artista Jean Carlos, allá por los 90, Walter dejó la guitarra y empezó a bailar, creando su propio estilo y marcando una gran tendencia. Nosotros hicimos un viaje a Río Cuarto a ver a Jean Carlos. Yo siempre dije, digo, vamos a verlo, lo quería ver hasta allá, hasta Río Cuarto. Y cuando voy con los chicos, con Pablo Ula, Lucas Zurita, todo ello, ellos me dicen, bueno, subiste a cantar. Y cuando me quiero subir a cantar, sube un chico antes que yo, que era Walter Romero. Y entonces, imagínate, lo veo cantar, bailar como loco y yo no subí. Entonces, cuando va él baja, yo voy y le digo, subo maestro, le digo, ¿cómo cantar, cómo bailar? A los 16 años, empezó a cantar en el grupo Gelatina, de la mano del artista riocuartense Perro Maidana. Al poco tiempo, no habiendo cumplido los 17 aún, se presentó en un casting cuando el cantante cuartetero Miguel Conejito Alejandro decidió abandonar su carrera para dedicarse a la producción. Seguimos junto al resto de los músicos que me acompañaban, formar algo, nos pusimos en la búsqueda de quién iba a tener la responsabilidad de ser las voces del grupo. Bueno, se hizo un casting en Río Cuarto y ahí lo conocimos a Walter y bueno, no dudamos en decidir por él, ¿no? Ya siendo Walter Romero, acompañado de Marcos Gómez, en 1998 surge la exitosa Banda 21. Sus éxitos revolucionaron el país. ¿Qué tal, Guillermo? Vos lo decías, hay mucha actividad en verdad por aquí. Ustedes están viendo seguramente el comienzo de la actuación de la Banda 21, que está haciendo su estreno en la ciudad de Río Cuarto. Es la primera presentación pública de este grupo que desde precisamente nuestra ciudad va a comenzar una serie de actividades que incluyen la edición de un CD que pronto va a salir a la venta. Realmente contento de tener la oportunidad de estar una vez más en este evento, en el cumpleaños de nuestra ciudad. Bueno, aportando lo que desde mi humilde puesto de trabajo puedo hacer, un poco de música, alegría, y bueno, todo un poco de buena onda. Y en esta oportunidad sumándose también la actividad o el trabajo de la Banda 21, una nueva producción que hemos estado trabajando. Un poco la idea es de que esta nueva agrupación ya empiece a recorrer su propio camino y vaya, bueno, marcando su destino. ¿Esto significa que vas a entremezclar un poco tu tarea sobre el escenario con la tarea de productor,
Sí, más que nada, hay muchos lugares en que hace mucho tiempo que yo los visito y que cada tanto solicitan que yo actúe. Entonces, para algunos lugares voy a seguir trabajando y mi tarea de productor, sí, pero... En 1999 grabó su primer material titulado Los Verdugos de la Mufa, álbum que rápidamente se convirtió en disco de oro debido a la repercusión que tuvo en el sur de Córdoba y en Buenos Aires. Se luce al bailar, mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar. Con esa carita linda, me va a enamorar. Con esa sonrisa tierna, este es el lugar. Mira cómo luce esa nena, se luce al bailar, mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar. Con esa carita linda, me va a enamorar. Con esa sonrisa tierna. Después de Verdugos de la Mufa, que fue ese proyecto que llevamos a cabo, dejamos de vernos, no terminamos peleados, pero es como que en silencio dijimos, bueno, vamos a seguir nuestros caminos. Yo siempre sentí que mi aprecio y mi cariño y mi respeto como artista siempre estuvo intacto, ¿no? Y con la comunidad musiquera siempre hemos sacado el tema, ¿viste? ¿Qué hizo Walter? ¿Dónde anduvo? ¿Qué, cómo estará? Ha sido muy querido en el ambiente musical, fuera de lo que es el público en general. En el año 2000 grabó su segundo material con la banda, titulado La Fiesta Sigue Encendida, logrando disco de oro y platino. Ay, yo sí, se quema. Paola, se quema. Ivy, se quema. Natalia, se quema. Milagro, se quema. Abito, se quema. Juliana, se quema. Se quema. Pero párenme esa música ahí, que todo empezaba así, señores. Vamos, maestro, la trompeta dice así. Otra vez, el mismo calor. Otra vez, el mismo calor. ¡Me queremos! Otra vez, el mismo calor. Otra vez, el mismo calor. ¡Dame el cachimbo! Y te amo solo. Y te quiero solo. Y te busco solo. Y me encuentro solo. Eso. Y te amo solo. Y te quiero solo. Y te busco solo. Y me encuentro solo. Me vuelvo a encontrar. Sonrío de nuevo. La luz de la bella ciudad nos envió este amor que un día se fue lejos. Nunca es tarde para empezar.
pesar, te sigo queriendo. Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar. Quiero saber si estando lejos pensaste en mí. Nada me importa. El chico de la costa y orgulloso barriero, como siempre decía, había trepado lo más alto de su sueño, logrando obtener disco de oro y platino. En el año 2000, grabó su primer disco como solista, seguido de 4 discos más, volviendo a tocar el corazón de toda la gente. Una pena en mi alma al ver que se marchó a ella. Ella, mis ojos se me desearon, casi no podía creerlo. Era la última vez en verla y se marchó. Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena. Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí, esperando que vuelva. Por Dios, escúchame, mi corazón que llevas en tus manos. Mañana cuando no estés, ya no querré la vida porque te tienes que alejar. Qué tristes me matará la soledad. Me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Venga, venga, chaparrante. Me dices que debo olvidarte. Yo me opongo. Ella dijo que me amaba y que mi amor necesitaba. Yo me opongo. Ella tiene que decirle que no puede ya mentirle. Yo me opongo. Y si soy inoportuno lo lamento, pero tengo que gritarle lo que siento. Esa mentira en el altar no se la puede perdonar ni el Dios del cielo. Yo me opongo. Ella debe confesar. Alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor, que ahora sí vives feliz, que encontraste alguien mejor que yo. Paso por la rumba, en el 2008, grabó el exitoso disco titulado Imparable. La situación es difícil, de aguantarlo no puedo, no, ya no te noto la misma. Dejarte ir yo no quiero, no, por favor, mírame, mientras te voy hablando que estoy. Que hoy te vas, ¿cómo decirle que sin ti puedes? Ok, acepto la realidad. Sé muy bien que lo que hice estuvo mal. Perdóname, mi amor, no volverá a pasar. Regresa a mi lado, dame una oportunidad. Estoy sufriendo, no duermo, vivo en un infierno. Ya sé que fui culpable y es por eso que te ruego que vuelvas a mi vida, por favor, porque te extraño y te quiero. Ella no quiere volver,
llegando al año 2010, formando parte del resto con otro triunfo llamado Locamente. Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista, se detiene el latido en mi pecho y se acorta mi tiempo de vida. Y mis labios tiemblan de frío y mis piernas no tienen reflejos. He llegado a un estado de coma con su amor que es un dulce veneno. Me atrapó con un beso en la boca y lleno de veneno. Déjame libre, ya no te quiero. Déjame libre, ya no te amo. No me molestes, tú me hiciste daño. Estando en silencio, sí, con tus miradas me dices que hay otro que siente con tus madrugadas. De nada te vale que ocultes lo que pasa por ahí. Si es por mí, puedes ir sin temor, porque a mí ya no me importa nada. En el 2013 dejó su huella en la fiesta. La situación es difícil y aguantarlo no puedo. Ya no te noto la misma. No te digo, no. Por favor, mírame mientras te voy hablando. Que soy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decir? Te tuve una noche de verano, oh, yo estaba muy solo, tú soñando. Yo nada te quise confesar de mí. Tú nunca quisiste hablar de mí. Retomar su carrera como solista después de tomarse un descanso para dedicarse a su familia. Sus hijas, Tiziana y Elunae. ¿Sufriste un ACV, como se dijo hace algún tiempo atrás? No, no. ¿O tuviste no, algún problema de salud cuando te fuiste de la fiesta? Me fui de la fiesta porque, sinceramente, la fiesta es Cristian Amato. Y eso lo sabemos todos. Claro. No sé qué va a ser de la fiesta cuando Cristian termine de hacer los últimos bailes que está haciendo, por lo que he visto. Y es, creo que no era mi estilo, no me sentía al 100% cómodo. Claro. Con esto no quiero decir que me hayan tratado mal, porque yo creo que claro, como banda es lo más zarpado que viene en vida, cómo trabajan claro, profesionalmente, cómo claro, te atienden. Claro. Cómo te expliquen cada detalle y cada cosa. Pero más allá de eso, no he tenido ni una ACV, boludo. No tuviste nada. Bola. No lo llamé. La gente, ¿cómo? La gente habla cada cosa, Walter. No. Cada uno, ¿no es cierto?, por su lado, tratando de seguir adelante. Y después, bueno, con el tiempo tuvimos la oportunidad de hacer muchas cosas juntos. De hecho, también formo parte de un grupo que era un desprendimiento de Banda 21, con gente de la banda. Bueno, tuvimos muy buena relación. Después de eso, siempre tuvimos buena relación. Inclusive, ese grupo me solía acompañar por ahí cuando yo hacía algunos shows. Así que él formaba parte de la estructura del grupo que me acompañaba, con coros y haciendo cosas. En realidad, tuvimos siempre buena relación. We'll be right back.
¿Qué cosas no, qué, o qué errores no volverías a cometer que los has cometido? Eso es mi impulso, mi impulso de por ejemplo, como pasaba en Banda 21, de bajarme y no saber por qué carajo no querer cantar. No sabía lo que me pasaba. Era una cosa que, mira, me hablaban y no había forma de entrar en razón. Tenía 20 años. Esa es una de las cosas que cambiaría. A lo mejor le conviene que uno no trabaje o que no salga a vuelo por el solo hecho de que les molesto, no sé, pero yo siempre agradecido a Dios porque hasta el día de hoy, sin propaganda, sin ser un fantasma, sin nada, sigo trabajando en todo el país y muy bien, gracias a Dios. ¿A quién no le conviene que Walter Romero trabaje? ¿Banda 21? Sí, pasa. ¿Empresario de acá de Córdoba? Pasa por muchos motivos. Siempre se me sigue la sombra de que, como te puedo decir, soy una persona, digamos, chiflada, que se me chifle mal. Eso puede haber sido hace unos 10 añitos atrás, no lo voy a negar. Pero hoy en día te digo que, como artista cantante, uno siempre busca mejorar, madurar, aprender de sus errores, porque uno se pone viejo. Ya tengo 34 años. Y sí, ha habido momentos bruscos en los cuales, por ejemplo, he tenido la maldición de que llamen y, che, no usen el ex banda, no usen esto, o si lo llevas a esta persona no te vendo mala banda. Empresarios que de un momento para el otro, siendo grandes empresarios por ahí, me eliminan del Facebook o del WhatsApp y ni siquiera son... No tienen los cojones como para decirte las cosas de frente, siendo que tenés una relación muy buena y que hagan estas cosas, viste, parecen cosas de niños. ¿La censura de Walter Romero en particular viene de la banda 21? No, sí, en realidad sí. Por muchos motivos ha habido esas cosas que te comenté al principio, sin la necesidad, porque yo creo que tiene su nombre, tiene su, ya ha ganado su trayectoria, su fan, su público. Como banda, yo creo que no eran necesarias esas cosas, que después, dicho sea de paso, se aclararon mediante mensajes de Facebook o lo que sea, pero son estupideces, digamos. Claro. Yo creo que no le afectaría nada en que uno trabaje. A pesar de tener una carrera exitosa, se sabía que en el último tiempo no la estaba pasando bien en su vida personal. En varias ocasiones fue mencionado por su adicción a las drogas, aunque Walter siempre lo negó. ¿Cuál es tu relación hoy con las drogas? Si es que existen o no. Yo desde que estuve en Banda 21 hasta que me fui de Banda 21, después estuve en la rumba, después estuve en el resto, después estuve solo. Siempre se me vinculó con el tema de las drogas. Y cómo es, ¿no?, la vida de mirá, se me pone la piel de gallina y me siento orgulloso de que me cago de risa de eso, porque si nunca necesité un estupefaciente para estar en un escenario, he tenido mis composturas por desgaste físico, por no cuidarme, sí. Porque, te soy sincero, Diego, últimamente sí. Me gusta tomar mi fernet, mi cerveza, claro. Hoy en día disfruto de la vida, claro. del bienestar, de la salud de mi familia, de mis hijas, tengo dos hijas. Si no, yo creo que no estaría trabajando. Las drogas son una mentira a veces. ¿Te animás a mirarle a la cámara y a decirle a la gente? Porque la gente se imagina como que vos tenés un problema con los estupefacientes. ¿Te animás a decirle a la gente? Sí, me está buscando el Chapo Guzmán, es más gente. Me está buscando el Chapo Guzmán, es más gente. Para trabajar con él, pero no me dan los tiempos, lamentablemente, me queda lejos México. Y bueno, pero no tengo ningún problema con los estupefacientes. Sí, creo que si los tuviese, es mi vida, son mis cosas, y creo que el que se perjudica y el único que se estaría perjudicando soy yo. Así que quédense tranquilos, y si no, dejen ahí el numerito y algún trans, amigos, si tienen, para poder comprarle algo y esas cosas. Gente, vengo de muy abajo y esto me satisface mucho, las pelotudeces que hablan, y me siento orgulloso, claro, de que estoy en boca de ustedes. Suspendieron un baile tuyo
en Sala del Rey Capital, porque dicen que en Jesús María te arrodillaste en el escenario, llorabas y no se te entendía lo que cantabas. ¿Qué hay de cierto, sí, qué hay de mentira en todo esto? Es una mentira total. Arrodillarme y largarme a llorar. Claro. O sea, ante el único que me puedo arrodillar y al único que le puedo adorar es Cristo, no hay más gente, ni charo, bueno. Somos grandes ya. Claro. Pero no. Estaba borrachín, porque si hubiese estado, como dicen, dado vuelta, que no podía ni cantar. Yo soy fiel testigo que la gente cantó y gritaba el tema, aplaudía. Claro. Canté con Norberto, claro. O sea, si hubiese Norberto, yo lo conozco de años. Sí. Y un tipo que si me hubiese visto mal, de una forma u otra, me lo dice Charman. ¿Qué te echar? No, su base, sí, no puedo. No, te lo dice. Miguel Conejito Alejandro, ¿padre de los cielos o padre del infierno? Y hay algunos que lo tienen catalogado de las dos formas. Yo, en mi caso, por ahí, son gente, empresario, que ven oportunidades, voy a decir así, con respeto, porque también tiene su, se merece su respeto Miguel, tiene gente socia a él, pero hay cosas que, por ejemplo, no me han gustado a lo largo de todo este tiempo, siempre, no con él, por alguno de los cantantes que por ahí, no con ni Jurtien ni con Santi. Hay gente que se le puede decir como maíz molido, digo. ¿Por qué maíz molido? Y porque parecen pulentes, pero no son. Ajá. ¿Lo estás diciendo por Lucho? Puede ser. ¿Lo estás diciendo por Lucho? Puede ser. Bien. Porque hemos estado en Río Cuarto, el tipo se ha hecho pasar por enfermo cuando estábamos con Suto, por tema. Y esto se lo saco a la luz, es por celo, siempre celo. Pablo se terminó yendo por macanas que ha cometido también y por que lo han hecho sentir muy mal, me lo ha dicho él en lo personal, las cosas que le han hecho. Que tenemos que hacer otra noche si querés hablar de esto. Sí. Y segundo, con los temas cuando hacían los Banda 21 con todo, sí. Porque fuimos invitados en algunos lugares y en otros no. Claro. Por ejemplo, cuando hicieron el Luna Park, vamos a ir. ¿Tiene celo Lucho de no tanto sé si de, celo, de tu no, persona, o sé si Miguel, de... o no sé si quién, pero ¿por qué no siempre un Banda 21? No, ni Marco fue invitado. Claro. Que siendo que Marco tiene una excelente relación. Sí. Hoy en día, por ejemplo, no sé cuál relación tenemos con ellos, pero de mi parte está todo mal. O sea, no volveré a ser el mismo pelotudo de siempre, sí. De ir a un Banda 21 con todo. No me voy a prestar más, claro. ¿Entendés? Ni ser el cabeza de fierro, claro. De siempre, de dar lo mejor, porque la gente lo puede ver en YouTube, en donde claro. Sea, que claro. En todos los Banda 21 con. Con todo he dado lo mejor de mí y la gente ha respondido bien, así que creo que de mi parte, si el día de mañana puede llegar a haber una invitación, que sea, desde ya la respuesta va a ser no. ¿Con maíz molido? No. Soneta, te declararme a tu cara para decirte la verdad. A ver que te quiero, que no puedo estar sin ti. No. Si fui a la plaza donde te solía sentar, pero vi que ya no estaba.
Los más cercanos a Walter sabían que desde hacía mucho tiempo el cantante venía padeciendo problemas de salud. Varias veces al momento de cantar tenía ataques de pánico y además sufría de depresión. En los últimos meses se lo vio muy mal anímicamente. Hacía recitales cada tanto y desde su entorno se hablaba de excesos y de una fuerte adicción sumado a que sufrió la pérdida de su madre, razón que tal vez sería el detonante de su drástica decisión. Una gran pérdida, pero sé que el cielo me está cuidando y lo que más quiere es que siga el camino junto a todos ustedes que siempre han estado a mi lado compartiendo mis canciones, como lo vamos a hacer ese viernes 10 ahí en Da Vinci, los éxitos, algunos recuerditos, algunos temitas inéditos, algunas sorpresitas seguramente van a tener en la noche. No se me quede nadie en casa sentado ni aburrido porque este viernes 10 la vamos a pasar bomba y desahogándonos un poquito. Que Dios bendiga, gracias a Da Vinci y gracias a todos ustedes. Los espero. Bienvenidos, no se olviden. El cara. El sábado 8 de abril de 2017, Walter Romero fue encontrado sin vida por uno de sus sobrinos, que advirtió los mensajes que envió en su cuenta de Facebook manifestando su decisión de quitarse la vida. El joven junto a un amigo entraron por la parte posterior de su casa, donde hallaron el cuerpo del cantante ahorcado, ya sin poder hacer nada por él. Luego llegó la policía y los servicios de emergencias médicas solamente para confirmar su muerte. Probablemente las razones que lo llevaron a tomar esa decisión se debió al mal momento que venía atravesando desde hacía tiempo en su vida personal y laboral. Como se había mencionado anteriormente, la muerte de su madre y la falta de trabajo lo sumergió en una profunda depresión de la que nunca pudo salir. ¿Qué te puedo decir? Durísimo, tratando de, nada, de estar cerca en este último trámite. Y un dolor enorme. Estamos todos con una consternación tremenda y creo que bueno, nos deja su legado y los que lo conocimos en profundidad nos vamos a guardar lo mejor de él. Y el país está triste, se hizo querer mucho. Y ¿cuándo se conocieron ustedes? ¿Ya se conocían antes de la 21? Sí, éramos del barrio. Y ahora, bueno, me voy a reencontrar con su familia, con vecinos de Banda Norte que nos conocían ya de nuestras guitarreadas en algunos asados, que después nos reunió la 21 y todo lo que pasó después. Y son muchas cosas, es muy fuerte, así que agradezco a todos los fans del país que se sumaron a las palabras de aliento, se acercaron a la familia, a los músicos que compartieron con él. Y bueno, yo me llevo los años dorados de la 21, su personalidad y nada, recuerdos hermosos. Así que hay que salir adelante y recordarlo como era él y con su música, que nos dejó canciones que van a ser eternas. Marcos, cada ciudad, cada provincia tiene su música, su género, y ustedes han conformado nuestra identidad. O sea, la música de la 21, la voz tuya, la de Walter, va a estar siempre. Sí, yo creo que esas son cosas que nos van a acompañar para siempre y se marcaron muchas generaciones. Y como te dije, su obra va a perdurar porque fue muy profunda. Así que, nada más. ¿Qué anécdota recordás del barrio? ¿Viajes por ahí, muchas horas compartidas? Sí, mira, hoy te puedo decir que son un montón de cosas que se te vienen a la mente. Primero, bueno, uno empieza a tratar de, dentro del dolor, de resurgir esas cosas, ¿no?, que hacen a un alivio en recuerdos muchísimos. Pero bueno, ahora hay que acompañarlo en este último tramo, así que tratando de estar en pie, nada más. Y la verdad que bueno, es un momento en el cual nadie se espera estar acá.
despidiendo con grande el cuarteto. Yo tuve la suerte de compartir casi un año con él en el resto. Y bueno, me llevo los mejores recuerdos y bueno, siempre recordándolo con alegría. Y bueno, no esperábamos nunca que esto pasara, pero bueno, la vida es así. Él decidió encontrar paz de esta manera y bueno, la verdad, un lecho lamentable. Bueno, ese, ¿qué anécdotas te deja? ¿Cuántos momentos compartidos en el resto? Un montón, una persona que transmitía alegría, transmitía mucha paz y también me dejó un gran aprendizaje en lo que fue este paso por el resto y bueno, lo voy a recordar siempre con mucho cariño. Como músico me imagino también lo he seguido muy chico, los orígenes de la 21. Siempre de la banda 21 lo admiraba, decía tu maestro arriba del escenario, fue realmente un artista muy completo, así que bueno, realmente admiración profunda y bueno, cuando estuve con él, la verdad que fue uno de los sueños cumplidos, estar al lado de un grande de cuarteto. Fue un ex cantante, un ícono de la banda. Que sí, pone, perdón, Romero, me aclaran acá, sí. Y bueno, ¿cómo nos va a afectar? Sí. No sé, es una pregunta media rara, mal, porque bueno, una persona que se va, que fallece trágicamente, no, te puede afectar de otra manera que realmente sea mal. Sin duda, imagino que para que una persona tome una decisión de ese tipo tiene que tener, digamos, depresión y una serie de cosas más que hacen, ¿no? Que algo así se desencadene. Walter siempre tuvo tendencia a ser depresivo, tenía ataques de pánico. La gente de Río Cuarto debe recordar, él ya había tenido en otra oportunidad intentos, ¿no? Había tenido intentos. Eso habla de que era un problema que lo trae desde siempre, ¿no? Y evidentemente en algún momento se forma un combo de situaciones que desencadenan esto, ¿no? Bueno, Walter ocupa un lugar privilegiado en todos esos recuerdos, porque éramos los que pusimos nuestras voces, nuestro tiempo, nuestra pasión, nuestra dedicación. Y después el tiempo y las circunstancias nos fueron, que Walter se fue, que yo también me tomé distancia del proyecto, después retomé y empezamos un camino que estuvo muy, muy marcado entre ambos. Él también sentía esa conexión conmigo, siempre. Él siempre me remarcaba eso, que era muy profundo el cariño, porque fue una época de muchas ilusiones, de cosas que nos habían cambiado la vida. Muchas gracias, Simón, por cantar esta canción con nosotros. Quedó una pena en mi alma al ver que se marchaba él. Mis ojos se humedecieron, casi no podía creerlo, era la última vez en verlo. Cala, acá estamos, juntos para vos. ¡Durísimo! Por el Cala. ¡Durísimo! Corta. Quedó una pena en mi alma al ver que se marchaba. Mis ojos se humedecieron, casi no podía creerlo, era la última vez en verlo. Y se marchó y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena. Y sigo aquí en el lugar donde la conocí, esperando que vuelva. Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva. Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva. ¡Sí! Simón, te quiero mucho.
cuarto. Boni. Para toda la familia Aguirre. Para Vale. Isa. Simón, métele duro. Porque te quiero. Eso especial que tenía Walter es muy difícil de explicarlo. Son esas cosas que se tiene o no se tiene. No hay mucha explicación. Porque tenía como una especie generaba como algo mágico arriba del escenario. Transmitía, evidentemente, cosas, ¿no es cierto?, que no era común. Bueno, y eso es lo que generaba ese encanto, ¿no?, que tenía él con el público y el público con él. Gran amigo, no te voy a olvidar, por siempre vivirás en tus canciones. La música vivo en tu corazón, la brindaste con todo tu amor, el cielo se vistió de fiesta. Que derrumbó muros para lograr sus sueños. Una tristeza que invadió su corazón y nos dejó desconcertados. La vida le tendió una trampa. Abandonó sus sueños. Cortó sus alas. Soltó las riendas. Para seguir volando en paz. Para reencontrarse con los suyos. Y descubrir nuevos rumbos. Y aunque nos entristece no verte, sabemos que estás aquí con nosotros en este momento. Nosotros en tu corazón y tú en el nuestro. Es la manera de entendernos. Tu familia, amigos y seguidores, te hacemos este pequeño homenaje. Yo voy y le digo, soy un maestro, le digo, ¿cómo cantar, cómo bailar? Y bueno, yo me llevo los años dorados de la 21, su personalidad, nada, recuerdos hermosos, así que... Siempre de la banda 21 lo admiraba, así que el maestro arriba del escenario fue realmente un artista muy completo, así que bueno... de admiración profunda y bueno, cuando estuve con él, la verdad que fue uno de los sueños cumplidos estar al lado de un grande de cuarto. Me gustó muchísimo el ritmo, muy buena voz de Walter Romero, muy alegre, muy lindo también, muy carismático, súper guapo, y las chicas estaban ahí completamente locas. Muchísimo la salida de Walter de Banda 21, porque la pregunta que nos hacíamos, ¿cómo íbamos a conseguir a alguien que pudiera estar a la altura de él, no? Es que ni me ha ido bien porque ya me fue bien en la vida. Claro. Es que lo que estoy haciendo hoy lo disfruto y que a lo mejor está en manos de Dios o
como dice la ley de música, todo lo que tiene que pasar va a pasar y a su debido tiempo. Quiero mandar un saludo. Era muy bondadoso, él tenía un corazón enorme. Yo siempre decía, vos tenés que agrandarte el pecho porque el corazón se te sale. Era incondicional. Cambiaría también de decirle a mi viejo que me hubiese mandado a estudiar guitarra porque siempre te olvido oído. Porque mi vida siempre he tenido lo que he anhelado, lo que he querido. No voy a lograr mi tiro Walter porque decidimos nosotros hacer de 1-3. Porque tratábamos de hacer lo que el Walter hacía en tres personas. Entonces, ahí fue cuando empezamos a bailar igual, saltábamos los tres. Y empezamos un camino que estuvo muy, muy marcado entre ambos. Él también sentía esa conexión conmigo siempre. Él siempre me remarcaba eso, que era muy profundo el cariño porque fue una época de muchas ilusiones, de cosas que nos habían cambiado la vida.